¿Cómo están, batracios y batracias? Bienvenidos al canal de Luchito Intercomunica. Me encuentro nada más y nada menos que en la preciosa ciudad de Cuenca, en la República del Ecuador. A mis espaldas pueden ver la Universidad de la SUAY. ¡Qué linda universidad, güey! Aquí estudian los batracios y las batracias que se preparan para sus carreras del futuro. Arisita está en cámara. ¿Qué te parece la ciudad de Cuenca, Arisita? Ay, chamo, la verdad es que Cuenca es muy linda, me encanta. Solo estoy con un poco de frío. El clima en esta ciudad realmente es muy acogedor, no es tan frío y nunca es tan caluroso. Cuenca se caracteriza por su arquitectura colonial, sus tradiciones y su exquisita gastronomía. Por sobre todas las cosas, la calidez, la cultura de sus habitantes. Batracios, batracias, párense porque vamos a recorrer Ciudad de los Puentes, ver qué nos dicen los juambros y las juambras mamadores de ver. Seguimos aquí en el canal de Luchito Intercomunica y a mis espaldas pueden ver unos de los ríos que cruza la ciudad de Cuenca. Por eso se le llama la ciudad de los puentes o de los ríos. Dato histórico no menos importante es que tradicionalmente, antaño, mucha gente aquí, güey, lavaba sus prendas de vestir, sus calzones, sus calzoncillos, sus medias con pezuña. Todo lo lavaban aquí. A buena hora creo que esa tradición se ha ido perdiendo. Por parecer aún queda, miren, hay como una ropa ahí en una de esas rocas. Alguien debe haber venido a lavar sus prendas de vestir y la dejó ahí. Dijo, bueno, güey, no puedo sacarle esta mancha. Vamos a ver si el río durante las horas se la saca. Este río, güey, es el río Yanuncay. Arisita, me dan ganas de probar el agua. Luchito, se ve re deliciosa, no, y exquisita. Haciendo, ay, ay, ay. No puedes. No, esto, Luchito, está congelado, Arisita. Ayúdame, güey. No, me congelo. Luchito, ven. Oye, Pablo. Sí, dime, ¿qué pasa, güey? Alas de pobre batracio, esté bien. No, chamo, tremendo susto que Arisita, me haces pegar, Luchito. Pero es que no me dejas terminar. Te iba a decir chendo. ¿Qué chendo ni qué nada? Mira si pasaba algo y a lo mejor hasta un incendio había. Pero Arisita, ¿cómo se va a incendiar el río, güey? Ay, no me digas nada. No, pero Arisita, no puede ser. Arisita se enojó, güey. Está el sentido del humor. No mames, Arisita.